Contabilidad. Oye. ¿Qué quieres? Su refrigerador está corriendo. Neta, esa es la broma más pinche vieja que existe. Pues amárralo porque pinche puta. contabilidad. Sí, bueno. Ahora, ¿qué quieres, imbécil? Oiga, ahí hacen café. No, mames, eres malísimo para esto. Pues entonces tienes pinche diarreo, qué chingados. Me das asco, pendeja. Pinche puta. Y uno aquí partiéndose al lomo para que este pinche idiota ande de maldito huevón, bueno, para nada. Contabilidad. ¿Qué es grande, peludo, gordo, imbécil, aguado, horrendo, ignorante, estúpido, arrugado y le gusta comer verdura? Dijo de estar chingando. ¡Tu ¡Pinche cola! <laughs> ¡Pinche puta! ¡Puta madre! necesito los reportes de septiembre-octubre de la constructora sobre la obra en Nayarit. Oh, oh, eh... Sí, por supuesto. Solo me falta la factura de los proveedores de cemento por la compra de material el 17 de octubre. No de tardar porque quedaron formalmente en... pinche cola! En... ¡Deja de estar <laughs> chingando! Ey, ¿puedes regular tu volumen? Sí, perdón. Puedes tomar esa llamada, por favor. Sí, jefe. Contabilidad. Disculpe, ahí lavan la ropa. Chingada madre, mira pendejo, estoy muy ocupado para estar lidiando con tus. Pues pe ¿Qué pinche puerca eres, no mames, maldito marrano, qué asco de. Deja de estar jugando estúpido. Contabilidad. ¡Tu pinche cola! ¿Qué está pasando? Nada, fin, nada está pasando. ¿Qué hay a la verga! ¿Qué dijiste? ¿Qué a la verga! ¡Pinche contabilidad! Ah. Ah. Hey, ¿te puedes relajar? Estamos esperando una llamada muy importante de recursos humanos. ¿Para qué chingados nos quiere recursos humanos? ¡Para recordarte sobre tu pinche cola! ¿Qué? Resulta que tu pendeja cola ya presenta varias quejas sobre acoso sexual. ¡Hola, hola, Lupita! ¡Qué bien te ves hoy! A ver cuándo me dejas llevarte a mi casa y darte unos besotes en las... ¡Contabilidad! Caballero, le queremos hacer constar que a partir del día de hoy su cola está despedida. De verdad nada de esto tiene sentido. ¡Pinche puta! ¡Aaah!